de domingo en el Felipe Serafini, a todo gol, Canal 2 de San Cayetano y los teros presentes, Villa Díaz Vélez a la cancha, ya descendida hace algunas fechas, Sportivo San Cayetano clasificado ya como segundo, un partido que era prácticamente un trámite, pero que nos va a dar muchas situaciones para volver a ver. Este es un reto desmedido, como habitualmente lo hace este árbitro con los jugadores, y a apenas minutos de comenzado el encuentro sacaba una amarilla. Es válida la amarilla, es una de las herramientas de los árbitros, pero innecesario toda esta gesticulación a la que ya estamos acostumbrados. La primera acción de juego realmente es este zurdazo de José Flores, espectacular, lo podemos ver detrás, todo el recorrido de la pelota, tercero en el campeonato para él, lo sorprende un poco a Vicarelli, que tiene que volver, no llega a meter el manotazo, y el 1-0 para Sportivo, que empezaba a rumbear para el triunfo, para quedarse con los últimos tres puntos en disputa de la fase regular. Era superior, obviamente, como lo marcaba la tabla de posiciones, el equipo conducido por el Chango Reguera. Muy buena esta, con la derecha sacando la Vicarelli, quedándose en los tiempos. La primera chance para Villa de Vélez, la respuesta de Simón Alarcón, que iba a estar muy atento durante todo el encuentro, respondiendo en cada una de las oportunidades en las que los naranjas, vestidos de blanco en este caso, lo fueron a buscar, fueron a golpearle la puerta del arco deportivo. Esta era clara también. El remate termina yéndose desviado. Una salida frustrada desde el fondo para el equipo de Barberón. Va a derivar en el segundo gol de Sportivo a cargo de Nicolás Baigorria, que llega así a su gol número 11. El 2-0 para Villa Díaz Vélez, que aumentaba la ventaja, aseguraba el resultado, era más que su rival y ponía el segundo tanto en el marcador. Todo esto en el primer tiempo, buena respuesta a este cachetazo de Alarcón ante el cabezazo de Alberti. Otra oportunidad para Baigorria, no hay falta, termina pisando mal y cayendo de espaldas en el área chica. Respondía a su manera Villa de Feliz y lo encontraba nuevamente Alarcón. En este caso se tiene que zambullir dentro de su propio arco para sacarla de un manotazo. El final del primer tiempo, la gente que se reacomodaba en las gradas de Serafini, y la primera oportunidad del segundo tiempo será para Sportivo. Buena respuesta del 1, un segundo tiempo que obviamente tuvo menor actividad porque empezaban a aflojarse los músculos, ya las cabezas empezaban a estar en otra cosa en ambos equipos, en los 28 protagonistas que estuvieron en la cancha con cambios incluidos. Alarcón respondiendo nuevamente, iba a quedar poquito para ver en esta segunda parte esta muy linda jugada de Iparraguirre, que la tenemos completa, como traba, como engancha una vez, otra vez se acomoda para su pierna hábil, le pega fuerte y se va apenas desviada al lado del ángulo superior izquierdo de la portería defendida por el Alarcón. Otro remate más para Villa de Vélez, que encontraba algún espacio, Alberti probando también de lejos, siendo tiempos nuevamente yendo abajo a los dos con la pelota. En la última del partido llegaría el 3-0 a cargo de Adrián Larsen, intentaba parar de cualquier manera, termina tocándola y marcando su gol número 10 en el año, el 3-0 para Sportivo, que se quedó con los 3 puntos en la última fecha de la fase regular ante Villa Díaz Vélez y clasificó segundo, está en las semifinales de la Liga Necochea de Fútbol 2015.